Vamos a comenzar a desmontar. Tenemos tiempo a desmontar algunas cosas. Vamos a dar algunos elementos. Primero, resulta que diputados opositores, venezolanas y venezolanos, y esto es gravísimo, anunciaban golpiza desde temprano. Resulta muy extraño que horas antes de comenzar la sesión del día de ayer en la Asamblea Nacional, ya el diputado Abelardo Díaz, entre otros, sugería que un escenario violento se presentaría. Y lo hizo a través de su cuenta Twitter. Vamos a presentar, por favor, en pantalla completa el tweet. Claro, cuando nosotros preparamos este cayendo y corriendo, no teníamos los elementos que ahora nos acaba de dar el presidente de la República. Es que era todo montado. Dijo Abelardo Díaz, el pueblo nos eligió como sus representantes para legislar. Escuchen bien, esto fue horas antes, una hora antes, no para caernos a golpes. Ojalá podamos aprobar hoy la ley de desarme. ¿Cómo es esto que este fulano Abelardo sabía antes de que se diera esto que se iban a caer a golpes? Esto se me parece mucho al 10 de abril, fue, cuando salieron aquellos militares a decir que habían caído muertos en el centro de Caracas y cayeron 24 horas después. El mismo plan, el mismo guión. Y luego este mismo diputado le dio retweet a este comentario de @FurreysTieta. Diputado Marquina, dos puntos. Si ellos no nos dejan hablar, tampoco nosotros los vamos a dejar hablar. Conflicto parlamentario continúa. Por eso entran con las vuvuzelas, con esta cosa que se mete en los ojos, con casco. ¿Qué va a hacer uno con un casco? Y más adelante escribió lo siguiente, el mismo @BelardoPisoDíaz. 1 hora y 35 minutos de retraso presenta el inicio de la sesión ordinaria de la Asamblea de hoy. Oficialistas están en largo cónclave previo a la sesión. Y más adelante, la bancada oficialista se encuentra desde hace una hora encerrada en el hemiciclo protocolar. Nada que inicia la sesión y se pregunta, ¿qué planearán? Un burro llamando a un conejo orejón. El plan lo tenían montado ellos a escala internacional. Otro más, 3 p.m., no inicia la sesión. Extrañamente bloqueados los sitios de ingreso tradicionales al hemiciclo. Solo hay una entrada y con mucho control. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que este tipo se fue de bruces y nos dijo todo lo que iban a hacer. Por cierto, a este tipo de afirmaciones se unió el diputado cabecilla de esto, que fue Julio Borges, cuando le dio retweet a lo escrito por este diputado Abelardo Díaz. Ahí está lo que hizo Julio Borges, el mismo mensaje inicial, antes de comenzar. El pueblo nos eligió como diputados para legislar, no para caernos a golpes. Ojalá apruebe. ¿Cómo es eso, hermano? Que Julio Borges también lo escribe. Esto pica y se extiende. Julio Borges se delató en Twitter, por cierto. Este Twitter está sirviendo a mucho, ¿no? Porque como ellos tienen incontinencia, nos dicen todo, nos dicen todo. Miren lo que escribió Julio Borges. Este tweet es fundamental. Vamos a leerlo juntos. Por cierto, lo borró ya, ¿oyeron? Lo borró. Eso es lo que se llama un lapsus mentis. La mentira triunfará siempre, el bien siempre vence. Tenemos que tomar el odio de unos pocos y convertirlos en energía para luchar más. ¿Cómo es eso que la mentira triunfará siempre, señor coordinador? ¿Usted me explica eso? Y el muy cobardón, después que tuvo este lapsus, agarra y lo borra, hermano. Y lo borra. Esto es un plan muy bien montado, muy bien montado, muy bien montado. Vamos a pasar este ya, y vamos a seguir citando a este JJ Rendón que está detrás, pero no, 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 ya no, no vale la pena. Vamos a ver una cosita, un detalle. Vamos a mostrar las fotos de Julio Borges, por favor. Este es Julio Borges que dijo que la mentira siempre triunfa, y este es Julio Borges que retuiteó
que retuiteó nada más y nada menos una hora antes que iba a haber una golpiza cuando todavía no existía. ¿Lo ponemos en pantalla completa? Es impresionante esto que le vamos a mostrar. Miren. Primero aparece, miren bien los círculos rojos, con algunas heridas, ¿verdad? Hay una en el mentón, lado derecho, ¿la ven? Ahí no hay nada, ¿verdad? De pronto aparece en la foto del medio, cuando ya va a ser el espectáculo en este canal de televisión, con una herida, venga para acá, en donde no la tenía antes. Yo voy a señalar y después hacemos pantalla completa, ¿sí? Miren bien esta herida. Esta herida aquí no existe. ¿Será que Marquina lo agarró a ustedes saben qué después? Y después nos aparece el señorito que dice, porque yo ayer preguntaba, pero ya va, cuando uno va a televisión pasa por maquillaje, ¿verdad? Y yo decía, este señor no pasó por maquillaje. No, sí pasó por maquillaje, pero para exagerar las heridas. Miren este ojo como está completamente destrozado. ¿Sí? Esto fue apenas salió de la asamblea. Tendríamos que traer aquí a las muchachas, ¿no? De maquillaje. A las muchachas de maquillaje. Para preguntarle cómo se hace eso. Y otra cosa, con líquido que le caía por aquí, ¿no? Por el cuello y nadie le prestaba una cerveza. Un espectáculo montado. Ahora, lo peligroso, lo que da miedito, ¿saben qué es? Que esto se hubiera quedado solo como un espectáculo de esos que montan ellos, pero ya sabemos que era. Antes del 1 de mayo creamos la violencia en la Asamblea Nacional. El 1 de mayo hacemos encontrar las dos marchas, menos mal que Nicolás Maduro las cambió, para que después los organismos internacionales, tan pendientes ellos, vinieran a decretarnos estados forajidos y a intervenirnos.